calor por momentos, pero bueno, y el día no tampoco está tan caluroso. Vamos igual a la playa, aunque sea estar ahí, a la playa, no, al río, a estar sentados ahí al lado. Así que nada, vamos a ver qué onda. Hoy es martes y está horrible afuera, está como pesado, nublado. Supuestamente llueve según el pronóstico, pero no cae una gota. Así que íbamos a ir al centro, pero al final dijimos no, vamos a agarrar el auto y nos vamos a ir por ahí. Vamos a ir creo que para la zona de Cosquín, de Aletmacé, por ahí. Así que vamos a ver qué onda esa zona, que mi amiga no conoce y obviamente yo tampoco. Bueno, hoy es, si no recuerdo mal, miércoles, ya estoy re perdida con los días. Y vamos a estar saliendo para Tandi. El sol está como que sale, se esconde y así. Y cuando sale hace un calor terrible, dan como 28 grados para hoy, así que bastante bien. Vamos a ver qué onda por ahí, porque mañana dan como mucho frío, o sea, o fresquito, nublado. Así que dijimos que mañana vamos a quedar acá para hacer un par de cositas en el centro y demás, pero hoy vamos a aprovechar a salir como hicimos ayer, que por más que estaba anulado salimos igual. Así que nada, vamos a ver qué nos parece ese lugar. Hola, ¿cómo andan? Bueno, el día de hoy arranqué el video mostrándoles comida directamente y creo que los únicos dos clips que les mostré son de comida, básicamente. Pero bueno, les voy a contar un poquito lo que estuvimos haciendo. Hoy estuvo fresco el día, así que nos quedamos acá. Ya sabíamos que iba a estar fresco y nada, dijimos vamos a ir al centro a hacer un par de compritas que queríamos hacer. Yo tenía que comprar un par de cosas para las uñas,
Estuve viendo sandalias, así que nada, estuvimos haciendo esas cositas, fuimos al shopping, por eso vieron la comida que estuvimos comiendo, me comí una pizza que estaba mortal. Después volvimos al depto, me dormí una siestita, porque teníamos que esperar tipo 5 que abrieran los locales de por acá cerquita. Y nada, y al final nada, fuimos a buscar el auto después de la siesta y nos fuimos al otro shopping que yo tenía que hacer una comprita que me había quedado pendiente. Y al final conseguí ahí unas sandalias. Así que nada, eso fue lo que hicimos. También merendamos ahí en el shopping, que fue el clip anterior que ustedes vieron. Pero básicamente estuvimos haciendo eso, dando vueltas. Y ahora llegamos al depto, me voy a bañar, ya son como las 8 de la noche, está bastante fresco, por cierto. Y nada, vamos a estar acá relajándonos. Yo estoy bastante cansada todo el día andar caminando. Las compras no se las pienso mostrar, por cierto. Es más, creo que en el otro blog que les subí tampoco les mostré las compras, porque les pienso hacer obviamente un haul de compras de todas las vacaciones, que les voy a hacer un adelanto. Vean, esas bolsas que están ahí son las compras. Así que no les voy a contar nada. Pero conseguí vestido, conseguí zapatos para el casamiento que tengo en marzo. Y bueno, nada. Mañana vamos a ver qué hacemos. Creo que también nos vamos a quedar acá porque tenemos que ir al médico a la tarde, con la hija de mi amiga. Así que nos cambiaron el turno más temprano, así que nos tenemos que quedar. Y voy a volver a salir al centro a hacer un par de cositas más que quería hacer. Seguir gastando plata. Y bueno, el sábado sí vamos a ir por ahí, sábado y domingo van a dar calor, así que nos vamos a ir al río para disfrutar los últimos días. Así que nada. Eso es todo lo que hice el día de hoy. Yo los veo mañana. Chau, chau.
Bueno, acá estamos ya en la reserva de las tres piletas y estamos yendo a la tercera pileta, que nos dijeron que es la más linda, así que hay que caminar 300 metros y vamos a esa pileta.